gana Nogueira, Árabe, tiene más velocidad, se va Árabe, se va a meter al área, le canto el tercero, viene Árabe, puñita, tercero gol, ¡gol! Para mí se precipita la definición, pero el remate era bueno, cruzado, suelta el portero y aparece Puña para definir el tercero en el minuto 89, señoras y señores. Fernández, ¿con qué mueve? Aquí viene Fernández, metiendo ese balón para Puña, Puña, aguanta, puede sacar el centro, si lo hace, va para arriba, está, aquí está el segundo, gol, 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 gol. Y también una complicidad defensiva. El centro de Puña, primero el intento de Barrios, la pelota de Tomjanovic. Adrián sacó el remate mordido, le va a quedar a Puña. Puña. Puña habilitado, otro centro que viene hacia el área. ¡Gol! Una peligrosidad porque siempre, casi siempre llegaban primero los defensores hasta que nuevamente Árabe. Viene Adrián, el balón para Vejino, abierto hay un hombre, sí llegó Puña. Va a levantar el centro, viene Puña, arriba, al cabezazo, Arancibia, golazo, ¡gol! Pegó con bronca, pero bien, 1-1 el partido, el Garañés lo hizo. Toda, pero toda la concepción de la jugada. Atenciones colectivas. La pelota se da del conjunto de Olway, se viene, atención, la Fiera Ferreira pasó para Puña. Se viene Puña, puede levantar el centro, viene Puña, está el segundo en el área Vejero, está en el área Vejero, golazo. Sí, aquí hay evidentemente mérito de un equipo que le da amplitud al juego. Lo hace con Árabe por izquierda, con Puña por derecha, el centro de... Viro para Bejarano, Bejarano metiendo a profundidad, ahora sí Ferreira. Va Ferreira, dejó el balón para Puña, para servir el centro. Viene arriba, medido, el cabezazo, golazo. ¡Gol! Árabe. Ganando el Guarredi, lo hizo Cristian Árabe. Sí, aquí hay virtud del local, una pelota. El balón le pertenece al plantel de Olwais, va a levantar el centro, viene Puña, Copete se quedó en el área. Y Copete mete el frentazo, el de Puña, muy buen centro, la termina el nicaragüense, va abajo, no puede la U. Totalmente pifia, sin buscar el arco y menos Ovejero que le estaba pidiendo el centro. Aquí viene Puña una vez más, cortito para Adrián, 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 el palo de afuera, gol. ¡Gol! Palo y a la espalda de Peñarrieta y a cantar el cuarto, 4-0 gana Always. Real enfrentará a Aurora en Cochabamba en la próxima fecha. Puña que levanta el centro. Una chilena ahí, puede llegar el descuento, remata, tira gol. ¡Gol! Millonario. Aquí está, por supuesto, la jugada de Puña, levanta el centro. La indecisión en la línea defensiva. Aparece Fernández, señoras y señores, dejando para Ovejero, Ovejero para Puña, Puña que va de primera. Está habilitado Smedberg, aquí viene Martín, se viene Smedberg, va a sacar el centro por debajo, está Adrián, está el segundo, gol, 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 gol. Paro de minutos para que Always Ready esté ganando por 2-0. Velocidad en la acción. El Martins primero. El pase para Puña. Abierto en hombre. El remate de Puñita se animó. Al córner. Araúz. Sacó aplauso Puña. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No había cómo progresar. Había un buen bloque defensivo. Buscó el remate y la buena respuesta de Araúz, evitando la caída. Por el cuarto el plantel de Always. La tiene Galindo. Galindo con Ferreira. Ferreira para Puña, viene Puña para Ferreira. El balón de Ferreira que va al arco. Oh, sobre la línea salvó, señoras y señores, amarilla. Sobre la línea. Abriendo ahora para que Puña se vaya. Smedberg. La tiene Smedberg. Jugando Smedberg con Puña. Le devolvieron a Smedberg, señoras y señores. El pase para Árabe. Está así, Ovejero. Para Smedberg. Gol. Parece Rascaita. Juega Árabe. Este es Puña. Puña y el centro que viene al área. El arquero marcado al córner. Casi, casi. Todavía no se encuentra en el terreno de juego. Cuando está subiendo una vez más.
Puña, saca el centro. Está el Pídula, está el primero, se viene. Atención, Ovejero, salió el guardameta, saca el centro. Bueno, cuando me toca, el balón que ha jugado bien, atención Puña. Centro hacia el área, se elevaron tres. John Jairo Cuellar, Saquerio, Galindo, la tiene Galindo. Eduardo Puña, se viene Puña, va a levantar el centro, viene arriba. No pudo Ferreira. Pelota para Galindo, el centro hacia el área, cambiando para Puña, solo Puña. Se viene Puña, atención, el centro. Se lo perdió Ferreira. Son pelota que es cambio de orientación. Aparece por el lado derecho a Puña, la pelota al primer palo. Y ahí apunten, saca Galindo, remató golazo. El palo y el portero fuera, Puña está. ¡Gol! No lo puedo creer. Mate del jugador Galindo. Miren, pierna izquierda, colocar, manda el balón. El, entre el poste y el travesaño le niegan la opción del gol a Always. El centro preciso de Puña. El balón le pertenece a Always, lanzando la pelota en profundidad. Quedó de rebote a Puña, a ver si sale algo. El centro a Ferreira de cabeza. Ovejero para el segundo, Ovejero. Para explicarnos un poquito mejor, cuando viene el plantel de Always, Ramiro lo hacía, viene por el tercero Ovejero. Cuando con Tomjanovic, la limpió perfecta para Puña. Se va Puña, está pidiendo Árabe, atención, se viene Puña. El pase fue para Árabe, quedó habilitado. En el área está Árabe, se viene Always, el centro va al área, proyectó. Segunda, aquí está subiendo el equipo de la banda, puede anotar con el cuarto. Aquí está llegando, habilitación para Puña dentro de la área. Aquí viene Puña, remató. Pasó cerca de la portería Puña. Totalmente molesto el técnico Soria, fuera de control por la forma como está jugando su equipo. Perdieron totalmente. Ahora para Castro, se acerca a Bejarano, otra vez destapado el costado izquierdo. Va Puña, la marca. Pasaba Castro, que dice el juez. Para el conjunto Gualdinegro. Va a llegar Diego Strongis. Se Guavirá saliendo a mercado. Lo rodearon. El esférico para Limber Gutiérrez. Va Limber. Puña de taco. Logró meter ese balón. Y entregar para Schmeder. Sacaba aplauso. En el comienzo. Se viene Mugni. La tiene Mugni. Metió el balón. Solís otra vez. Va a llegar por línea final. Viene Oriente. Al piso va Puña. Y al corre la pelotita, tiro de esquina, su gran jugada de Raúl Bejarano ahora. Va el cruce por ahí. Puña para mandar al corre esa pelota, al tiro de esquina. Y algo que hace bien Puña es lo mismo que decía. Y bien, Oriente Petrolero. Claro está que por lo menos no dio trabajo a Olivares. Ese es el único defecto de este planteo refinero. En este momento la gente de Oriente Petrolero ya movió el plantel de Oriente. Sí. Arrancó el partido. Ya juega Oriente Petrolero. Se viene por el medio jugando Rivera. Se va Rivera. El balón es de Kevin Ríos. Se va Ríos, hasta ahí llegó. Puña le quitó la pelota. Exagerado, debía haber abierto para Cornejo, que acompañaba la jugada por abajito por derecha, ¿no? Siempre hay una opción y esa opción es el pase. No la aprovechó. Que sigue dando las instrucciones. Lanzando el pelotazo largo. Arriba buscando a sus hombres de ofensiva. Primero Puña, complementa Miranda. El balón que llega limpio. Entonces están pinchados. No, sí. No queda otra. Cuando la pelota, segunda pelota que pierde el aire y sale del campo de juego. Y estos balones le pertenecen al Guarreri. Y después, tratando de conseguir un punto más, aseguraría ya y matemáticamente lo podría alcanzar Royal Park. Sí, yo creo que por la lucha de la Sudamericana, digo, cuando se viene el conjunto de Always, la tiene Ovejero, se viene Ovejero, metió a señoras y señores el cucharillazo al área, sirvió porque Kevin Romay está en el área, Kevin Romay, gol. ¡Gol! Bueno, Rodríguez en contra, el gol por si acaso para la producción, Francisco porque Rodríguez no la tocó Guayguata, el balón que viene para el conjunto de Always and Ready, ahí para nuestra producción para corregir, el balón le viene ahora para que juegue Miguel Suárez. El balón que llegaba hacia Villamil. Y ahora Cachuba se va, señoras y señores, subiendo el nombre del conjunto de Aurora Morelo. Que por momentos
sube como volante central, generalmente un hombre que sabe trabajar también en la parte más que reclame. Él es el que está obstruyendo la acción del jugador de Guavirá. El balón que viene por la parte derecha para Árabe, se viene Árabe para Ovejero. Va Árabe, le canta el quinto, tapó el portero. Barrios tendrá que apurar el número 7, Thiago Ribeiro. Viene Ribeiro con el balón arriba para Siles. Ya aparecieron los defensores de Oliver Ready con el jugador Fernández. Sí, señor, cuando viene la gente de la banda. Lleva el partido al ritmo que ellos quieren. Cuando la cabeza de Puña corta la jugada del plantel de Royal Party a las manos de Araúz, no tiene problemas para que... Ahí está Berriex, hace el regate, atentico con la jugada. Por el costado, saca el centro, va para arriba la cabeza de Puña. La cabeza de Puña, Gallardo. Aurora con Ríos, con lo que le queda, se viene Darwin, la tiene Ríos. Dos que lo van a marcar, Puña le va a quitar. Subiendo Puña, señoras y señores, pero entrega mal. Intentaba Arabe, jugando el concurso. Y uno va envejeciendo, porque ahí lo teníamos como a Miguelito. Ese era el nombre, Miguelito Suárez. Va Roberto, dejaron para Sánchez. Otra vez Roberto. La toma Fernández, cuidado, va a enfrentar a Puña. Roberto Carlos. Traba Puña y saque de costado para Blumi. Marca escalonado. Bueno, se sacó entonces Núñez con la decisión del asistente que tiene el señor Prado. Cuando aparece una vez más Real Potosí intentando por el segundo descuento. No, ya la perdió. A Julio César Pérez. Rico va para el conjunto de Oriente Petrolero. Gana algunos metros. En el fútbol profesional boliviano, cuando juega Berriex, ya descargó ese balón, saca el centro Vargas, va para arriba, la cabeza de Puña, va a dejar para un contrario, se metía Rascaita. Tabla esperando por el partido entre Blooming y Bitzerman. Cuando viene con el balón, la cabeza de Puña, baja de pecho Samuel Galindo. Galindo sigue a jugar, lanzando el balón John Cairo Cuellar, largo arriba. Puña metió la cabeza, la bajó Galindo. Qué lindo que va, habilitado está, me parece que sí, llegando Adrián, la tiene Adrián con Galindo, pasaba Puña, el centro, viene Vejero, el cabezazo al arco, John Jairo Cuellar. Joselito, lápida, hueco, Menacho, pelota arriba, está Menacho, viene el primero, está Menacho, está atención y va a pegar Sánchez, va recuperando el plantel de Always, la tuvo Menacho, Sergio la acaba de perder. Ahora no. Gira Arano, está suelto Roberto Carlos, habilitado el servicio, rebota en un rival que es Puña, lateral para Blumín. Empieza Ríos, va el centro pasado, la sacaba en esta, precisamente a Grañas. Arano, corta Puña cuando ya picaba Roberto Carlos. Lucha Carlos. Sí, señor. De Carlos Edu Monteiro. Pelota arriba, saca Puña. Aquí está Galindo, en corta con Smetberg. Va a la apertura ahora con... sido para mí también. El flaco de la 10, Samuel Galindo, la figura tío del partido. Pelota arriba, que hicieron con Arano. Al piso Puña, pelota afuera. Alexandro no le dio la pelota tampoco. Lo veía Puña por abajo. El esférico a la marca, llega Puña. Balón que hace del conjunto del Guarredi. Jugando a la K. La marca de Copete. Pretendía salir, la hizo bien Galindo. Sentido ha quedado ese Algarañaz. Es el número 17, Carmelo Algarañaz. El balón que viene para Puña. Cerciño iba a apretar. Se va a meter al área, buena jugada. Se viene al área, atención, bien venía el centro para Valdivian. Primero Samuel Galindo. Termina sacando el balón el conjunto del Guarredi. En la cancha de Wisterman, de rojo el equipo. Ambos con sus uniformes tradicionales. Oscar Vaca con la pelota, Puña de cabeza, la manda por un costado. Y para que también los... la tiene Vaca, enseguida me confirma si está Vaca. Sí, para Serginho, ahora para Vaca, ante la marca de Puña. Muy bien, Puña, triunfa Puña. Ahora en salida el equipo millonario. Sin embargo, error del portero en el segundo. Realmente no se puede dar ese tipo de ventajas con un equipo como el de Olway, que juega y contraataca de manera rápida. Aquí viene la habilitación de Ovejero, el remate. Aldo.
Sí. Chelo Gómez tiene tres amarillas. Tres amarillas. Lo del Chelo Gómez. No entiendo la actitud. Se la lleva Mosquera. Mosquera, terminó cayendo el defensor. Mosquera otra vez. Toca para Chávez, habilitado Chávez. Tapó el arquero. Otra vez Chávez de abajo, la pelota de Milano. ¡Oh! Y saque de medio. Error. Galindo pierde un balón en el centro del campo. Se lo lleva Mosquera. Gran movimiento del colombiano para sacarse a los defensores. El remate, el rebote. El efecto es absolutamente controlado por Blumín. Sánchez. Se equivocaba el control Sánchez. Sánchez se rehace ahora. Sánchez presiona Puña. Smedberg. Galindo. Centrales ha jugado muchas veces en esa posición. Maneja Brandel por fuera. El que cierra esta vez es Puña. No se complica. Eduardo Carlos a Isaac de costado. Campeonato, digo, el balón que repone otra vez Oriente, sacando ese balón hacia terreno del plantel de Always. Insiste con Mugni, Mugni que no la puede controlar. Ya robó Puña esa pelota en un pues como en ese arranque de Arrascaeta, y simplemente ese es el planteamiento. Muy, muy económico lo de Ferrufino. La cabeza de Puña para Adrián. ¿Es por un problema físico o es por un problema táctico, Ramiro? Táctico, profe. Cuando viene tocando ese balón, otra vez Olwar Reddy intentando defensor. 2-2. Olwar Reddy con Royal Party. Cuando va tocando ese balón, que va para arriba. Trataba de meterse el hombre que ha ingresado. Hablamos de Rivero. Otra vez va a reponer la gente. La tiene Morelo. No puede contra Puña. Va a sacar Morelo. Hace rebotar en Puña y afuera la pelota. Aquí está Pablo, 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 Pablo. Va a hacer ruido que las nueces. La pelota que lo viene a buscar Pérez. Termina ganando un tiro de esquina. Me dio la sensación de que la pelota había dejado los límites del campo de juego. Tarjeta amarilla. Cuando está jugando Isaías Duri, va a sacar el centro por el descuento. La cabeza de Copete. Otra vez le puede quedar a Duri, pero hace la cortina. Aparece Puña, Puña. Lo hace muy bien. El tariqueño Puña y evita el tiro de esquina, pero saca la pelota afuera. Maneja Blooming, quiso arriba, roba Puña. Va la apertura por un costado, atención. Descarga con el Conejo, cerca a Saavedra. Se juntaron los dos, qué buen pase, viene el Conejo. Enganchó en el área, viene el Conejo. Volvió a hacerlo, el centro, Riquelme, al córner. Se la tuvo que jugar, señoras y señores, el defensor para mandar al córner. Chocó con la cabeza. Gran jugada entre Saavedra y el Conejo, mejor todavía. Sacando a pasear en un va, tirando el centro, Puña estuvo atento, porque si no Riquelme marcaba el penalti. Con las manos jugando para Arrascaeta otra vez, moviéndose Arrascaeta al piso Puña. La pelota que va afuera. Se vendrá Milano, señoras y señores, sacó el centro, muy cerrado, hacia el primer palo y estaba el hombre del plantel de Olovais para despejar. Nace la contra, se viene, atención Bejarano. Corriendo va rápido el Monkey, viene Bejarano, metió el balón para Vejero. ¡Oh, golazo! ¡Gol! De Reynoso. Reynoso volvió a tirar el centro buscando a Blackburn, no señor. Puña cabecea, saca la derecha, se viene, atención Raúl. En el medio Jair levantó la mano, vino para el venezolano. La marca de Puña, se esfuerza Puña. Kevin picó Rafinha, pelota con él. Esta Rafinha jugó con Barros. Avanza Blooming, lo va a enfrentar a Cabrera. Viene Barros. Esforzado Puña. Forzó el error para que salga jugando finalmente Cabrera. Puta de la pelota, tan agresivo. Levanta Padilla. Llegaba esta vez el contacto Navarro. La salida es con Árabe. Viene para ganar. Epa. Marca Rivero. Rollón. Jugó con Padilla. Falló con el control. Padilla. Padilla mete Puña. Recupera finalmente Eduardo. Hizo bien leyendo la marca, leyendo la jugada. La gente de Strong saliendo con Cardoso. Llegó hasta ahí, lo marcaron, señoras y señores. Callejón, va Callejón. Soltó la pelota para Orellana. Se va Orellana, como en esta, por ejemplo. Va Orellana, Puña la termina sacando. El balón será del conjunto de Bolívar. También el balón le pertenece al cuadro Gualdinegro. Sacando largo pelotazo. Terreno del plantel de Always. Puña se elevaba la pelea al Garañas, pero se cruzó perfecto Santo Navarro. Sacaba la pelota, Puña se acerca, quita la pelota sin falta, dice el juez Smedberg. Izquierda con Velázquez.
Aguanta Velázquez. Se enreda Velázquez. Milagro, señoras y señores. El Gualdinegro le reventaba el arco. Vaca. El palo le dijo que no. Se ha salvado Díaz Strongest, profe. Realmente muy buena acción. Ovejero en sociedad con Galindo. Muy buena. El balón que viene para Árabe, levantaba el centro, interrumpido por el que marca Árabe. Se metió al área, no señor. Primero el defensor, insiste Puña, que cambió de sector. La pelota para Rodríguez. All white ready, saca el centro. Tiene que meter la pierna Adrián, que había bajado a defender. Está corriendo Arrascaeta, la marca de Puña. El balón dividido, sigue Puña con el balón, defendiendo. Va para el piso, comete la falta Jaime Arrascaeta, tiro libre. Sale Vaca. Vaca, ahora cortita para Jorge Ortiz con el balón arriba, ya no encontró nada, corta Puña, estaba atento. Ahora por Ovejero y hay falta de Venegas, ojo, va de dentro. Diga Adrián, la pelota viene para Puña, Puña, Puña larga para que vaya Monteiro. Monteiro, estaba muy solo Monteiro, ahora ya con sí, Emerillet, sí. Tiene compañía, ¿no? Cercillo la marca, para cambiar de grano, la pelota que va a llegar. A Eduardo Puña, la tiene Puña. Estaba cerquita Adrián, pasó Puña, la hizo bien. Lo marcaba acá, el balón dejó para Adrián. Va Adrián, se juntó con Galindo. La media vuelta de Galindo, el autopase. Deja pasar de largo un hombre. Va a cambiar para Puña, la tiene Puña. Va Puña, se quejaban los de Guavirá que la bajó con la mano. Se la lleva Garzón. Jugando Cabrera, Cabrera para cambiar. El balón que viene por la banda con Puña, va Puña, Puña por el medio, dejó pasar a su marcador, se viene Puña, el balón para Galindo, Galindo abriendo la cancha, vendrá para Rodríguez, la tiene Rodríguez, se metió, Rodríguez es árabe, el centro va arriba. Llegado para Ovejero de afuera, Ovejero, a ver si llega Puña, esta va a llegar. Recién ataca el plantel de Uruguay, señoras y señores, en el tercer minuto del segundo tiempo, viene Puña, la media vuelta de Puña, Moreno lo marca. Va el conjunto de Always. Se juega 62 minutos, hemos pasado la hora de juego. Menos de media hora para el final. Puña se descolgó. Se viene Eduardo Puña. La juega Puña, le está pidiendo Árabe por la misma banda. Por el medio, el Garañas. Va Puña. Sigue Eduardo Puña. Para la media vuelta, ya no tenía dónde ir. El balón que viene para Meja. El balón que le pertenece al plantel de Always. Abierto Puña, va Puña. Lo bajaron a Puña. Perdió la paciencia el defensor Coimbra. Y Coimbra ya tiene a Mariña. Pero por suerte pudo resolver. Tuvo fortuna. Me parece ahí el portero. Señoras y señores, el balón.